Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos los que están entrando. Mucha gente conocida, qué gusto. Hola, Mariana Suárez. ¿Cómo estás, Mariana, desde Canadá? Lupita Delgado Ortiz, buenos días. Lucero Maya, hola. Sagi Sac, ¿cómo estás desde el Estado de México? Claudia Montes, qué gusto verte. Pues muchísimas gracias que estén en otro curso más de RAFMEX. Como saben, transmitimos desde la cocina taller de RAFMEX en Ciudad de México y nos da muchísimo gusto que ya estén todos conectados y pidiéndoles si nos ayudan compartiendo esta transmisión para que seamos muchos más. Claudia Montes, hola. Mati Rodríguez, buenos días, Rosalía, qué gusto. Grecia, el chef Josué. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenos días, Miguel, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un curso más. Espero que me acompañen en toda la transmisión. Hoy vamos a tener dos recetas muy bonitas, muy buenas. Una es de Puebla, muy tradicional para en esas fechas, es algo de pan de muerto. Allá se le conoce como bolletes o pan colorado, o hay quienes le conocen como tomates. Y vamos a hacer también lo que es las despeinadas, unas despeinadas referente a la temporada que es de El Nochebuena, Día de Muertos, Día de ¿verdad? O sea, Muertos. estos dos panes son muy de temporada. Son de temporada, claro. Sí, de hecho todos los cursos que son de octubre van a ser De de temporada. temporada. Así Muy es. bien, chef. Pues qué gusto que ya estén todos conectados. Están mandándonos muchos saludos, chef, a ti sobre todo. Gracias. Y Gracias. cuando quieras, chef. Bueno, pues empecemos. Vamos a empezar con los bolletes. Les presento lo que voy a ocupar el día de hoy. Vamos a ocupar es 1 kilo de harina, son 200 gramos de grasa vegetal. Voy a ocupar 30 gramos de azúcar, una pizca de sal, que son aproximadamente entre 2, 3 gramos de sal, 10 gramos de levadura en polvo, 10 gramos de lecitina de soya, 10 gramos de sustituto de canela y el sabor es mantequilla vainilla de la marca RAFMEX. Voy a ocupar 250 mililitros de agua. Bueno, vamos a empezar con el agua. Vamos a agregarle la levadura y el azúcar. Muy bien, chef. Esto es para empezar a trabajar. Vamos a agregarle aquí el azúcar, la miel. Claudia Cox, buenos días, Tere Camacho. Muchas gracias por tus saludos. Mariana Suárez dice que llevaba media hora esperándonos. Ivonne Ramírez, saludos. Eloria Solís, muy buenos días. Rémula Casimira, también buenos días. Saludos, Rémula. Mati Rodríguez, desde Nueva York, un saludo. Bueno, aquí en el agua le voy a agregar mi levadura seca. Agregaste azúcar Sí. y levadura. Alexita Jaramillo desde Quito, Ecuador, un saludo. Tere Camacho nos manda muchos saludos a ti y a mí. Gabriela Lanicia dice, buenos días, chef, gracias por sus enseñanzas y nos ve desde Nicolás Romero, Estado de México. Saludos a mi primer hombre, mis vecinos. Rosalía A. Flores dice, mis nietos quieren conocer a las despeinadas. Niños, pónganse atentos. Mamá Llona, bienvenida. Pero aquí le voy a agregar unas 2 cucharaditas de la misma harina que voy a ocupar. Ahora, ¿por qué el procedimiento es así, chef? Lo que pasa es que aquí queremos que se active primero la levadura, Muy bien. porque este pan no hay que dejarlo fermentar, es así, haciendo y prácticamente Al va al horno. horno. Sí. Itzel, chefcitos, Quetzal y Ari Jesús, un saludo. Miren, aquí les voy a dar un tip. Siempre les he dicho que cuando ocupen harina de, perdón, la levadura en polvo, siempre va junto con la harina, porque si se moja antes, no tiene. Ya pierde su fuerza. Bueno, cuando les llegue a pasar algo que se les olvide ponerle levadura y nada más tienen en polvo, hagan ese procedimiento con menos agua, claro, un poquito de agua, un poquito de azúcar, la levadura y ya se le agregan a su masa y con eso. Con eso ya huele la
tener una masa buena. Bien, sí, porque hay quienes dicen, híjole, sea, no, se me olvidó ponerle levadura y no tengo levadura fresca, nada más tengo de la seca. Y la seca, si se la agregan así directo, pues jamás va, le va a funcionar. Diana Paredes Galván dice, hola, amor, buenos días. La lecitina, ¿para qué es? Perdón, la lecitina nos va a ayudar en este pan a quechar. A quien tenga suavidad, humedad y por lógica va a tener más vida de anaquel. Para eso me sirve la lecitina en todo tipo de masas y de galletas. Muy bien. Isabel Ramírez Bustamante, hola. Voy a reservar mi agua. Recuerden que ahí era el agua, azúcar y un poquito de harina. Poquito de harina y la levadura. Levadura. Eso vamos a dejar que espume un poquito, que empiece a trabajar la levadura. Hoy no voy a ocupar la batidora, vamos a hacerlo a mano. Porque, ah, caray. ¿Y eso? Ya ves, hoy vengo de buenas. ¿No sirve tu batidora? Ah, ¿cómo no? Es que imagínate. No me corre. ¿Cómo ven? ¿Y ahora va a hacerlo a mano? Sí. Edgar Juárez. Te manda saludos. Saludos, Edgar. Hasta Oaxaca. Bueno, aquí voy a agregar la canela y la sal. Muy bien, harina, el sustituto de canela, Ramírez, que se los presento aquí. Y la sal. Jesse nos dice, buenos días, ¿cómo saber si la levadura está en buenas condiciones? Hice pan de muerto, fermentó la levadura, pero cuando la agregué a la harina, nunca leudó. ¿Pero cómo se la agregaste? ¿Así como lo estoy diciendo yo? A ver, Jesse, dinos. Sí, 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 la moca es antes así sola, no te va a servir. Pero dijo que sí, ¿verdad? Que sí, sí se activó su levadura. Fermentó la levadura, pero cuando la agregué a la harina nunca la udó. Entonces necesitas más tiempo. Ahorita vas a ver, ese tiene que espumear. Cuando tengas mucha prisa, no es recomendable, simplemente es un tip. En dado caso de que tengas mucha prisa, puedes meter tu agua con la levadura en microondas, unos 5 o 10 segundos para que se active más rápido. Yo prefiero dejarlo así solito, que empiece a trabajar ahí la levadura. Muy bien. Bueno, ya tengo aquí lo que es la sal, el sustituto de canela con mi harina. Voy a agregar la grasa. Lilia Salcedo nos saluda desde Denver, Colorado. Qué gusto. Recuerden que el chef está poniendo grasa vegetal porque obviamente va a utilizar el sabor mantequilla vainilla, ¿verdad, chef? Así es. Mantequilla vainilla, que es lo que va a hacer que le dé ese sabor rico a mantequilla y su pan salga más económico. Pero lo pueden hacer con mantequilla y si le ponen el sabor mantequilla vainilla sabe más rico. Mira, la tradición, la original es así. O sea, por eso no en ningún momento nombré yo la margarina, la mantequilla. Tiene que ser grasa vegetal. Porque este pan, si se da cuenta, no lleva azúcar. La azúcar es muy poquitita la que lleva la levadura. Prácticamente este pan es un poquito insípida. Pero es muy rico, ¿eh? Ya lo hice, ya lo probé. Muy bien. Jesse nos dice, sí, así como lo está haciendo el chef, cuando terminé la masa, la dejé a un lado del horno caliente por 2 horas, pero no leudó. ¿Y nunca subió? Pues está raro, digo, si la levadura sí. A lo mejor, como dice ella, a lo mejor la levadura no estaba ya buena. No, pero sí se activó. Sí, para saber cuando está buena tiene que verse, tiene que espumear. Sí, si no, si pasan las horas y sigue normal, entonces la levadura no sirve. Bueno, aquí le voy a agregar. Una vez, bien sabe que la cuando lecitina. Va la grasa, siempre va la lecitina. ¿Qué Claudia Montes de Oca nos dice? ¿La lecitina sirve para la conservación del pan? No es un conservador como tal, ¿eh? No vayan a confundirse, vayan a pensar que es un conservador. No, simplemente le da un poquito más de vida de anaquel, porque lo mantiene con más humedad, más humedad. Más oscura. Sí, 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 no vayan a pensar que es un conservador. Ni es conservador, ni es mejorante. Simplemente hace que se unan las grasas con los líquidos y por lo tanto hace más suave mi pan. Muy bien. Y con más humedad.
Angelberto Castro, te manda saludos, che. Saludos, Ángel. Bueno, ahí está ya mi Erina. Te voy a dar un poquitito de tiempo para no tardarnos tanto. Muchas van a ver tanto. Es lo que decías, pero no es tan aconsejable. No, mira, ahorita te digo, por el tiempo que nosotros tenemos. Por el tiempo que nosotros tenemos también, por eso, si lo hago a la máquina es rápido, porque eso no hay que dejarle mucha elasticidad, no hay que dejarlo fermentar. Todo este pan es muy, muy rápido prácticamente. Esos tips nos pasó un maestro de Puebla precisamente. Por ejemplo, Vicky Rogelio nos saluda desde Puebla de Los Ángeles, hablando de... Saludos a esa Puebla. Ángelberto nos dice, hasta que se van a comer sus tortas ahogadas, o no les han ido a llevar. Sigue. Pues Ángelberto, pues qué te digo. Pero sigo esperando esas tortas. Le voy a agregar su sabor. Mantequilla vainilla. Oye, hablando de tortas ahogadas, ahorita Christopher anda en... Guadalajara, así es. ¿A él sí le encargaste? No, ¿verdad? Pues es que ya no lo vi, chef, cuando se fue. Te doy su número de teléfono, márcale, a ver si así te quiere. A ver si este... Si no se las come en el camino, ¿verdad? También. Claudia Montes de Oca dice, ¿cuál de las dos levaduras es mejor, fresca o seca, y cómo se sustituyen una de otra? Las dos son iguales, ¿eh? La verdad, eso depende para qué lo vayas a querer. Normalmente la levadura seca se ocupa más para el pan salado porque tiene un poquito más de fuerza, y la fresca se ocupa más para el pan dulce. Tiene más fuerza la levadura seca, por lo tanto lleva la mitad de levadura fresca. Sí, si tu receta te dice 30 gramos de levadura fresca, tendría que ser 15 gramos de la seca. Se va agregando poco a poquito. Jesse nos dice pues que sí le salió espuma a la levadura, pero que quedaron súper duros. Sí. Hoy no, pero si no le botó su pan. Sí, pues ahí está raro. Marcia Nayak nos pregunta. Tendré mucha sal. Sí, sí. Checa tu receta. Y de hecho un pan de muerto lleva máximo por kilo de harina de unos 15 gramos, 12, 15 gramos de sal, máximo. ¿Qué me decías? Marcia Anaya nos dice, ¿cuánto tiempo de anaquel tiene poniéndole la lecitina? Mira, si tu pan normalmente te dura 3 días, con la lecitina te va a durar unos 5 días, como si estuviera recién hecho. Claro, siempre y cuando esté bien conservado, claro. En un lugar fresco, seco y tapado. Sí, no se vayan a confundir, y aquí lo voy a dejar y a ver si es cierto que me va a ayudar. Porque nada. Nada te va a ayudar ahí. Alberto dice que por eso lo decía, porque sabe que el chef Cristo Fernando en Guadalajara. Es que nos va a traer, pero igual y se las comía en el camino. Sí, ya saben que él se come todo. Y tú no. No. ¿Quién se comió lo del curso del otro día, che? ¿Quién se comió a cucharadas la grenetina? No sé, señor. Gabriela Galicia, ya sabes que terminando el video se queda para que lo veas después. Aprovecho para darles las gracias por todos los comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, en verdad nos hacen muy felices. Y invitarlos a los que no nos siguen en las redes, pues que corran y nos den seguir. Nos van a encontrar en Instagram como Rasmix Oficial. Estamos en TikTok también como Rasmix Oficial. En YouTube nos encuentran como Rasmix SADCB. Y obviamente aquí en Facebook. El curso de la semana
perdón, de este, sí, acá estamos el jueves. Del martes entrante va a estar muy bueno para que no se lo pierdan. Ya saben que el calendario ya está publicado aquí en nuestro Facebook, donde pueden ver todos los cursos de este mes, que van enfocados al tema de Día de Muertos y Halloween. Y también recuerden que este sábado se estrena una receta en nuestro canal de YouTube, para que también vayan y nos sigan y activen notificaciones. Se estrena a las 12 y es la receta del pan de muerto. Sí, vamos a tener grandes invitados. Va a venir la chef Gaby nuevamente. Sí, va a estar la chef Gabriela Aragón. El chef Alfredo. Nuevamente, ya lo tuvimos el día martes. Sí. Y la chef Claudia Niño. Claudia Niño también va a estar aquí. Sí, ya sé que no se pierde ningún curso, ninguna transmisión, se va a poner bueno. Gabriela Galicia, gracias. Anita García García, muy buenos días, saludos. Lili Uyola, ¿cuándo hicimos pan de muerto para buscar video? El sábado que viene se estrena en nuestro canal de YouTube, Lili, la receta del pan de muerto. También puedes ver en nuestra Instagram, en nuestro Instagram pueden ver otra receta en destacadas de pan de muerto. Y recuérdame si este... El martes próximo también vamos a hacer algo de pan de muerto, pero oaxaqueño. Oaxaqueño, así es. Sí, con una receta de... de la que se halla en Oaxaca. Ahora sí vas a sudar, chef. ¿Qué crees que no, Miguel? Estoy acostumbrado a estar en el gym. Dices. Y aprovecho para decirles que los productos Rafento se encuentran en la ciudad de Oaxaca. Vamos a hacer una mención de nuestros queridos amigos de Cuco Panaderos y Reposteros. Allá en Oaxaca los encuentran los productos Rafento. Sí, hablando de Oaxaca, saludos a nuestros amigos de Cuco Panaderos y Reposteros. A Edgar, si no, ya lo he saludado. Edgar Juárez. Miriam Velázquez nos dice, saludos, me encantan sus cursos, pero me quedé con la duda de si hicieron el curso de la caja de regalo en gelatina. No, es que es el día que se comió el chef todos los ingredientes y no se pudo hacer ese curso. Pero estamos viendo cuándo lo vamos a pasar, así es que para que estén pendientes en las redes sociales, ahí les vamos avisando. Sí, pero primero Dios sí se va a hacer, se la debemos, se la tenemos que pagar. No sin yo, ¿verdad? Kat Resendiz nos dice, ¿para qué ir al gimnasio con tanta abrazar? Quedan los brazos bien fuertes. De verdad, sí. Ay, Dios mío. Nada, sí. Mariana Suárez nos dice que ama las recetas donde uno trabaja a mano. Miren, sí, ahorita la receta que se les dio, yo les compré todo por kilo. Kilo de harina, pues de grasa, lo que llevo de levadura, que fueron 20 gramos, pero realmente estoy haciendo la mitad. Sí, porque sí es pesadito, ¿no? Sí. Sí, digo, sobre todo que no es acostumbrado a la tecnología. El chef que está acostumbrado a la batidora, a la licuadora, ya no usan ni la mano, ni el molinete, ni el metate. Tere Camacho dice, oye Miguel, las recetas de lo que haces los sábados en YouTube, esas no las compartes los jueves, ¿verdad? No, Tere, esas las encuentras en el mismo video, en la parte de descripción. Ahí viene la receta, ahí de ahí la puedes obtener. Rosal Hernández, saludos, hola. Miren, con eso estuvo. Aquí no hay que darle plasticidad de... porque eso no es ni es un bizcocho ni es masa blanca. Eso ya. Déjale un poquito. Pues no estuvo tan pesado. Pues
Por eso sigue siendo mano. Si no hubiera evitado la fatiga el chef. La verdad, sí. Voy a cortar tantos de... Bueno, aquí ya el tamaño ustedes se lo dan. Yo voy a cortar de 80. ¿Qué tal, Miguel? No es mentira. ¿Te creeré, chef? A ver. Que sí, vamos a ver si es cierto. Es sinceros, ¿no? Dijo 80, ¿eh? Bueno, tiene dos. Tiene uno. Ahí está. Te pasaste 73. Por tres. ¿Quién es rapidez? Exactitud y rapidez. Todo. Este sí me importa, ¿para qué ves? No, pues es que ya lo tienes bien medio. Miriam Velázquez nos dice, tiene mucha razón, nos hemos acostumbrado a usar otros utensilios y usar menos las manos. Es un gran trabajo el que se hace, mis respetos. Sí, es cierto, o sea, hacerlo a mano cuesta mucho, sí. Mis maestros, ya como señores ya grandes, todo lo hacían a mano. Todo a mano, y no era de filito, eran bultos de harina. Bueno, ahora voy a apoyar. Hacer unas bolitas. Betty Toledo, ¿cómo estás? Muchas gracias, saludos. Saludos, Betty Toledo. Si se dan cuenta, no están bien formaditas, no están bien apretaditas, ¿no? Porque esto es la característica del pan, del gollete, pan colorado. Tomates. Así se les conoce, ¿no? Sí, así se les conoce. Pan colorado o tomates. O tomates. Voy a decir por qué. En una charola con un papel siliconado. Ya lo saben, este papel siliconado también lo encuentran aquí en Rafnex. Este le sirve de 10 a 12 horneadas, una temperatura de 2 hasta 260 grados. Este recién de tu salud se lo ocupan hasta que se pulveriza, porque es muy bueno. Y lo ocupan de los dos lados, como dicen. Sí, así es. Bueno, aquí me voy a dar un poquito de tamaño, a ver si todos pueden hacer eso. Hacemos de la mitad y mitad. Un poquito de tamaño. ¿Eso qué es? ¿Azúcar? Es azúcar con color rosa. Puede ser rojo, puede ser rosa, que original es rosa. Por eso le puse yo el color rosa. Porque también tenemos colores de la marca Rafnex. Tenemos el color rojo que agarra muy, muy bonito. Pero si te acuerdas, Miguel, ya se hizo un curso. Sí. Donde ocupamos el color rojo. Entonces, ahora, y rosa se ve bonito. Tere Camacho nos dice que ella trabaja también mucho con la mano, solamente lo necesario para usar batidora. Yo también hago lo necesario. ¿Cómo ves, Tere? ¿Le creemos? Y nada más. Mati Rodríguez dice, soy tu fan, chef. Gracias. Mariana Suárez, yo tomo a veces cursos de pan artesanal y nos hacen trabajar a mano, a mí me gusta. Bueno, ahora estas vamos a hacer unas rosquillas, no se puede decir, ¿no? Bueno, tipo donas, ¿no? Nos vamos a abrir los del centro. Bueno, aquí todo lo que es así es rosquilla, ¿no? En México. Exactamente. Vamos a abrir lo del medio. Y eso es todo lo que hay que hacer. Gilberto dice que él ha amasado kilos de harina y sí es pesado. Pesadísimo. Yo ya tiene años que no. O sea, kilos, ¿eh? Kilos así, no. Hace años sí llegué a hacerlo. Pero sí, a veces ya. Ya no. Isabel Ramírez nos dice
Chef, ese es color en polvo. Es azúcar con color. No, no. Permíteme tantito. Es color gel. Para Marcia Anaya también, que nos está preguntando, ahorita nos va a explicar el chef. Tenemos tres presentaciones de 20 mililitros, de 250 y de 60 mililitros. Uh-huh. Es en gel. Yo le puse en gel unas dos gotitas con aproximadamente 200 gramos de azúcar. Se ve mucho, pero es muy poquita azúcar, ¿eh? Sí, es muy poquita. Sí. Entonces, 200 gramos de azúcar, le puso dos gotitas de color chef en rosa. Sí, y ya nada más se lo fui mezclando. Puede ser una bolsita para no ensuciarse las manos. Y ahí solito se va integrando. Y queda muy bonito. Muy bien, Mariana. Sí, puede ser cualquier color, ¿eh? Pero bueno, como nos dice Mariana, son las coloradas de Puebla. O las coloradas, sí. Circe, un saludo. Y como nos dice el chef, son panes tradicionales en algunos estados de la República Mexicana para la temporada de Día de Muertos. Esos son originarios de Puebla. Pero aquí en la Ciudad de México se los puedes encontrar. Donde se hace mucho es aquí Xochimilco, Milpalta. Sí, ahí es donde se ve más. Y también en las ferias. Miren, ahora a esto lo dejo que afloje un poquito la masa, sin dejar fermentar nada más unos 5 o 10 minutos, y eso ya es mucho. Con 5 minutos está bien, lo llevo al horno, 12 minutos a 200 grados, y con eso, listo. Permítanme. Sí, chef. No, aquí tenemos una pregunta muy buena que nos hace... Isabel Ramírez, chef, una pregunta, ¿y con qué color se pinta el pan de muerto, por favor, chef? El pan de muerto, ese mismo del gel, el color que tú quieras ponerle, pero tiene que ser en gel, no en polvo, porque el color en polvo es salado, y para que se mezcle vas a poner el azúcar, tienes que ocupar muchísimo, y tu pan va a ser saladito, tiene que ser en gel. Líquido no, porque... humedeces tu azúcar. De hecho, el azúcar sí, es prácticamente es agua. Cuando se te derrite el azúcar en la mano, se te empieza a hacer como mielecita. Tienes que hacer en gel o pasta. Muy bien. Bueno, ahora vamos con... Esta es la receta de las despeinadas. Las despeinadas. Vamos a ocupar 1 kilo de harina, 200 gramos de grasa vegetal, 150 de azúcar, vamos a ocupar 6 yemas, 400 mililitros de agua, 10 gramos de levadura seca, una pizca de sal, 10 gramos de lecitina de soya, y aquí vamos a ocupar el mantequilla naranja, el sabor mantequilla naranja. También vamos a hacerlo a mano. Les repito, esto no hay que dejarlo leudar mucho tiempo, es un ratito que va más y va para adentro. Esto no me va a crecer mucho, si acaso nada más aprieta tantito y crece muy, muy poquito. Aquí sí lo voy a trabajar como lo he hecho en otras ocasiones. La levadura junto con la harina. Alejandra Cruz, el azúcar, haz de cuenta que pones el azúcar en una bolsita, le pones dos gotas de color chef en gel rosa de Rafnex, y ya lo mueves para que se te pinte el azúcar. Sí, eso es para que no te pintes las manos, porque si quieres, lo puedes hacer en una charolita con su azúcar, dos gotitas de color, y ya nada más lo vas cayendo así y listo. Pero sí, te va a pintar tus manos. Ángeles Juan Flores nos dice, órale, qué rápido son de hacer. Eso sí.
Chef Yolo, ¿cómo estás? Chef, qué gusto verte. Un saludo hasta Monterrey. El martes tenemos curso con nuestros amigos de Todo Pan en Monterrey, así es que esténse muy al pendiente. Isabel Ramírez te dice que muchas gracias, chef. Bueno, ya le agregué también la sal. Ya le voy a agregar el azúcar. Tere Camacho nos pregunta algo muy bueno del azúcar pintada. ¿Se deja secar un poco al sol para que se le quite la humedad? Podría ser, o un ratito en el horno. Si ya tienes prendido tu horno, unos 5 minutitos. No se te hace miel, nada más se seca. O también en el microondas. Nada más un ratito y se seca rápido. Muy bien. Sí, porque no, como no es mucho tiempo y tampoco es mucha temperatura, nunca se te va a hacer miel. Bueno, aquí vamos a agregarle nuestra grasa. Oye, hoy sí estás trabajando. Hoy sí estoy trabajando, yo siempre. Oye, hablando de trabajar, hoy no me ha dado de desayunar. No te preocupes. Me pusiste a trabajar desde temprano. ¿Pero qué no trajiste tamales, chef? No, porque dije que me voy a comer una colorada o un bollete. Con un cafecito de olla. Sí, imagínate un bollete. A ver, nos dice Lili Ulloa, ¿por qué no se reposó el primer pan? Porque nos dijo que no, Lili, que ese pan no necesita reposar. Ese nomás se deja aflojar un poquito la masa y se mete al horno. Sí crece, sí crece, pero no mucho. No queremos que salga como un bizcocho que tiene que crecer mucho. De hecho, la mayoría del pan del interior de la República son apretados. No son tan... No abre tanto su miga. Bueno, le voy a agregar las yemas. Son solo yema. Pura yema, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, las claras no. Mariana Suárez nos hace una pregunta. Sí, diga. Nos dice, yo tengo un problema. Tengo la mano caliente. ¿Tiene algún consejo para ello? Ponerle el hielo. Caliente, sí, sé a qué se refiere, pero cuando es masa no te afecta nada. Pues en dado caso de que sientas que un poquito de harina para que la misma humedad de tu mano, el sudor que desprende la mano con la harina se te va quitando. Ya se me había pasado la lisitina, no me acuerdas. Yo te dije, chef, pero no me hiciste caso. Estabas bien concentrado amasando. Es que hoy sí estoy trabajando. Ya saben, la lisitina va junto con la grasa, que no pasa nada. Se puede hacer antes o hacer después, pero siempre se aconseja que vaya junto con la grasa. Nos dice Betty Toledo si podrías repetir rápidamente los ingredientes. Claro que sí. Es 1 kilo de harina, 200 gramos de grasa vegetal, 150 de azúcar, 6 yemas, 400 gramos de agua aproximadamente, son 10 gramos de levadura seca, o si vienen de la fresca sería lo doble, serían 20 gramos. Sabor mantequilla, naranja y 10 de lecitina. Y es así, arenosa. Aquí ya le voy a agregar mi agua. De hecho, esta masa, la original, es con manteca de cerdo. Es de grasa. De grasa vegetal. Sí. La original es con grasa de cerdo.
también. Y obviamente el sabor mantequilla naranja, que al rato se lo va a poner el chef. Ya saben que es uno de los sabores más tradicionales para la panadería del Día de Muertos. Y aquí se los presento. Tenemos tres presentaciones, que es de 125 mililitros, de al litro y el galón. Tenemos 14 sabores también. Ahorita estamos ocupando el mantequilla naranja para este pan. Y para el bollete fue el de mantequilla vainilla. Hola Pati Maya, ¿cómo estás? Nos dice, ¿y cuándo nos enseñará la receta de los alamares también tradicionales en Día de Muertos? ¿Los qué, perdón? Alamares. Alamares. ¿Sí sabes cuáles son? Ay, parecen ser como un pretzel. Ah, ya, ya. Pero tiene como bolitas de azúcar. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos, sí. Bueno, ya lo hizo el chef. Sí, 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 sí. Pati, sí es cierto, ese ya se hizo. ¿Recuerdas más o menos cuándo? Hace como 15 días. Sí. Sí. Sí, ya un poquito que se hizo. Lidia Salcedo dice que cuando las gorditas del Día de Muertos. ¿Las gorditas? Cuando quieran. Yo como diario. De chicharrón. Me salen visitando. Bien buenas. En Aguascalientes, chef, hay unas gorditas. De aquí también. Pero son compañeras. Así. Que les dicen las chiqueadas. Y son unas gorditas que van fritas en manteca. Y rellenas de... pues de lo que quieras, puede ser de rajas, de chicharrón, de picadillo, de queso, de frijoles. Ya lo dio más hambre. Sí, 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 ay, se me ha sí, sí, ya las probé, ¿sabes? En el agropecuario, ahí en Aguas. Sí, sí, son muy, muy famosas por allá. Aunque te voy a decir que hay unas que son para mí las preferidas, que están por el jardín de San Marcos. ¿Sabes cuáles son las preferidas? Las que me regalan, las gratis, esas son las buenas. Las más buenas, ¿verdad? Sí, esas son las gratis. Liliana Maite, hola. Lidia Salcedo dice que las de maíz. No, no, no las bonitas otras. Como galletas. Ah, sí, sí. ¿Qué se hizo? Ya hicimos algo de maíz, ¿verdad? Fue una rosca. Un panque. Tamales también, no sé. No, pero con maíz, harina de maíz. Ah, ya, perdón, sí. Sí, fue en agosto, creo, se hizo algo para el 2 de septiembre, ¿te acuerdas? Sí. Con harina de maíz, con queso, con elote, de carrito. Tere Camacho dice, acá en mi pueblo hacen gorditas de migajas y de queso y llevan guisados. Pero y también hay en Monterrey hay una de las famosísimas doña, no sé cómo se llama esa señora, que andan en todas las tiendas de autoservicio. Seis locales y están bien ricas esas señoritas. No, es así, ¿no? Doña Tota. Ah, las gorditas de Doña Tota. Sí, es, son chiquitas. Ya, son chiquitas, son bien ricas. Sí, es verdad, ya las he probado. Y las que me gustan son las que te rellenan con chicharrón, con cuadritos de chicharrón. Sí, a mí las que me gustan son las que despachan. Sí, dije. No lo escuché.
Pues no, no escuchaste, Cheves, que es otra cosa. Pero mañana aquí está presente. Los chefcitos. También están aquí. Sí, se les extraña. Tere, Rosalía, Lidia. Pues todas las que siempre están presentes. Liliana. Ya no voy a seguir con los nombres porque me van a faltar. Pero todas, todas las personas que siempre están presentes, un saludo. Qué bueno, me da gusto que sigan. Que nos sigan. Que sigan a la página. Sí, aquí nos dice una persona. ¿Cuándo va a estar el Che Christopher para ver los cursos? Porque no me gusta hacer cosas. Y le voy a dejar la masa, hay que venga Christopher a terminar. No, hablando de Christopher, va a estar él la próxima semana, ya va a estar aquí. Sí, porque anda, ya anda en cursos presenciales también en Guadalajara. De hecho, si incluso métanse a la página y ahí va. Era hoy el curso. Era hoy. Hoy en un curso con uno de nuestros distribuidores de Guadalajara. Creo que vio una publicación que se subió a nuestras redes y ya anda por ahí el chef. Sí, ya, pues ya parece que ya está pasando un poquito esta crisis, pero eso sí, con hay cuidado. Que dejar de cuidarnos, no nos da problemas. Con muchos cuidados todavía. Aquí está Mama Yona, mira. Dice, hoy sí, sorprendió Josué, sí que está trabajando. Marcia Anaya nos pregunta, si fuera en la batidora, ¿a qué velocidad sería? Velocidad media. Baja o media, de preferencia media. Sí, aquí ya depende de qué velocidad, cuánta velocidad sea tu batidora. Si es de la chiquita que tenemos, como la que tenemos nosotros, la blanca, sería como la número 6, porque es de 10 velocidades. Y si es un poquito más grande, que es de 3 velocidades, en la segunda. En la 2. ¿Y si es de 2? En media. No hay batidoras de la 4. ¿Tere Camacho dice, esta masa se golpea? No hay necesidad, porque no vamos a estirarla, no queremos mucha elasticidad. No sé que se integre bien. Y con eso. De hecho ya que están ya se está despegando de la mesa. A ver, aquí tenemos un SOS de Barbie Carrillo. Hola, buen día. Ayer me ocurrió una desgracia con mis barras de pan. Resulta que siempre utilizo harina integral del Rosal y ayer utilicé Selecta integral con la primera leudan muy bien y el resultado final es una barra alta y miga esponjosa. Y con la otra resultó una barra más plana y cruda del centro. Ayuda. ¿A quién creen que se debe? Echar a perder mi pedido de 10 barras. ¿Será la harina? ¿La primera de qué es? La primera es integral de Rosal, que con esa le queda muy bien, y después ayer utilizó Selecta integral. Vamos a plantar un poquito de gluten para que crezca, tenga la fuerza, y también hay que checar si no está muy vieja la harina. Hay veces, y yo se los he dicho aquí, que lleva más líquido de lo que dice la receta o menos líquido, ya depende de la harina, si está muy fresca, muy seca. Entonces también hay que checar, si ya está muy vieja esa harina, no va a tener fuerza, hay que dejarle dar un poquito de gluten para que crezca, no se debate y se mantenga como tal. Y la temperatura del horno también. Una baguette, una barra, no sé cómo lo conocen ustedes. Siempre es una temperatura alta, 230 mínimo, de 230 hasta 260 máximo, de 10 a 15 minutos, y con eso te crece, te queda crujiente por fuera y por dentro te queda suave. Pero sí, checa tu harina, si no está muy vieja, y ahí si puedes conseguir un gluten, obviamente de la marca Ramex, mucho mejor. Sí, agregar un poquito de gluten, no es algo que con eso.
Muy bien. Marcia Mayer dice, si es de 10 velocidades, entonces en la 6. ¿En la 6? ¿En la 4 o en la 6? Hay quienes dicen, bueno, en medio, porque sí se puede poner en medio. Pero pues ahí lo que estás haciendo es dañar a tu batidora, porque no tiene un engrane que embone en el número 5 prácticamente, que no existe. Sí, pero sí se puede poner medio en la... Bueno, voy a dejar reposar un ratito. Voy a tomar un papelito. Tere Camacho nos dice, cuando uno amasa con las manos, tus manos aprenden a saber las texturas de las masas y simplemente hace la boca. Así es. Ya saben que van. Ah, dicen, a ver, acá es el maestro, ¿no? Bueno, vamos a pesar. Entonces, esta sí se deja reposar un rato. No, nada más, que afloje ahorita. Voy a bolear también y ahí sí voy a dejar que afloje un poquito en lo que preparo a su pastita. Porque lleva una pasta. Vamos a hacerlo de 60, 65. ¿No me crees? A ver. Está destanteada tu báscula, chel. Es que está haciendo. Más para que veas cómo. Está mañada esa báscula. ¿Qué será? Ángel Alberto dice: se nos queman los colorados. No se nos queman las coloradas. No. No, no, no. No las metí. También no, Mariana Suárez. No, están allá reposando antes de meterlas porque sí, las van a meter juntas. Quiero meter juntas. Sí. Y ya sabes que con la magia de la televisión, ahorita el chef ya tiene unas super listas. Ya nos siguen en nuestras redes sociales. Si todavía no, córranle a Instagram, nos encuentran como Ramex Oficial, en TikTok también nos encuentran como Ramex Oficial, en YouTube estamos como Ramex SADCB, y obviamente aquí en Facebook. Pero en YouTube, el día sábado tenemos estreno de receta pan de muerto a las 12 del día, así es que suscríbanse y activen las notificaciones. Oh, visítenos en nuestra tienda física. Que tenemos en Ciudad de México, Colonia Doctores, en la calle Doctor Lixeria número 96, dentro de las instalaciones de la Canaima. De Canaima. Ahí pueden encontrar. Y ya saben que en toda la República Mexicana tenemos distribuidores, así es que entren a nuestra página ramex.com y ahí pueden buscar un apartado de distribuidores y encontrar el más cercano. Bueno, aquí voy a pasar unas. ¿Esto qué es, chaval? Voy a hacer uno. O sea, ¿reservaste? Sí, un poquito. ¿Y de cuánto? De 20 gramos. Les recuerdo que este es pan tradicional del Día de Muertos. ¿Qué te digo? Esos van a ser como huesitos. Exactamente, unos huesitos. Pero no es pan de muerto, no es la receta de pan de muerto. No, esa no es la receta de pan de muerto, es la receta de las espinadas. Bueno, voy a preparar una pastita, igual va a ser a mano,
Tengo aquí 100 gramos de grasa vegetal. Hoy nos está sorprendiendo, chévere. Oh, mano. Así es, Miguel. Es que no hay luz. Nos cortaron la luz. No, no se crean. No se crean, sí. ¿Cómo estás con el piso, no? Mira, puede ser la mano, puede ser la batidora. Primero hay que quitarle la mayoría de grumos a nuestra grasa. Rosalía Flores nos dice por qué se llaman despeinadas. Ahorita van a ver por qué despeinadas. Entonces es grasa. Grasa vegetal. 100 gramos de grasa vegetal. Vamos a hacer una pasta de concha, la tradicional. Que es kilo por kilo. Azúcar glas. Así es kilo por kilo. Ahí está 100 gramos de azúcar glas, de la marca Rafnex. Muestres facilito porque ese es muy volátil. Recuerden que el azúcar glas de Rafnex nunca se les va a hacer piedras ni grumos, porque tiene un aditivo que evita eso. Sí, por lo tanto es muy volátil, por eso sí despacito. Entonces es igual que la pastita de las conchas. Es exacto, es, de hecho es una pasta de concha. Es que hay muchos panes que cambian solamente la forma y el nombre, pero es lo mismo, ¿verdad, chef? Sí, y hay nombres repetidos y no tiene nada que ver un pan con el otro. Sí, era lo que te decía hace rato, en Aguascalientes las semitas son de piloncillo, son dulces, y en Puebla son saladas. Son saladas, sí. Y también las despeinadas de Puebla se parecen mucho, mucho a las conchas. Si tú ves una concha, lo que cambia, no sé la verdad del sabor, pero la parte de arriba de las conchas que manejamos aquí en, aquí en la Ciudad de México, viene así como un espiral. Sí. Y la de Puebla es diferente su... De las conchas. De las conchas, pero allá le llaman despeinadas. Semita despeinada. Es que a lo mejor antes allá las vendía una señora despeinada y se le quedó. Vengo una despeinada. ¿Y por qué señora? Señorita. Pues sí, digo. También trabaja. Bueno, yo le voy a agregar 100 gramos de harina. Jesse dice, se me figura que serán parecidas a la medusa. Ándale. Me dice la que estaba despeinada. Con las víboras de la mar. Pues sí, mamá Yona y yo estamos bien sorprendidos el día de hoy porque todo fue a mano. Todo a mano, ¿eh? El chef hoy sí se puso las pilas. ¿Y qué crees que...? Y está tranquilo, si se fijan, está muy relajado, no le han ganado las prisas. No, porque quiero que aprenda bien, no quiero ya regaños. No, es cierto, no, nadie me ha regañado, pero sí, tiene mucha razón, ¿no? Hay veces que hago las cosas muy rápido, que no alcanzan a ver bien. Pero también hay recetas que son rapidísimas. Sí. Por más que uno quiera llevársela tranquilo, no se puede porque la receta sí es rápida. Es rápida, sí. Lucero Amaya, así es, Lucero, ya ves que nos está ayudando a contestar. Mitsu, hola. Esta es la pasta. Estado de Italia. Esta es la pasta para concha, la tradicional. Eso es todo lo que lleva una pastita de concha. Ya sea que no sea de chocolate, le ponen un poquito de sustituto de cocoa, pero lo que queremos es hacer unas despeinadas con lo que me sobró del huevo, que son las claras. Le voy a agregar un poquito. Ah,
Eso sí, ya no es como las conchas. Ya, esto ya no. Eso ya es una variante. Exactamente. Un poquito es un poquito como una yema o dos yemas. Unas dos. Digo, claras, perdón. Claras, claras, sí. Pero aquí ya depende cómo la quieres, qué tan suave la quieras. Igual, si le quieres poner un poquito de color, puede llevar colorcito. Color amarillito para que se vea diferente. O la puedes dejar así blanca, de todos modos en el horno se pone más cafecito. Un poquitito coloradita, exacto. Mamá Yona dice, sí, hoy sí se merecen muchos aplausos por hacer todo despacio, porque luego no se entiende, parece que lo van correteando. Ya, mamá Yona, no me regañes, ay. No regaño, es un simple comentario, chef. Mitsu nos dice, ¿qué sabor va a tener esta pasta? ¿Ya se la puso? Ah, no, esta pasta no tiene. Esta pasta no tiene. Pero estos panecitos que ella hizo allá, si tienen sabor, mantequilla naranja. Me cambió el bote. Aquí está. Mantequilla naranja. Pero la pastita no tiene sabor. Eso es dulce. Eso es dulce. Como el de las conchas. ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia de que le pongas la clara, chef? Ahorita vamos a ver. ¿En qué? ¿En qué uno lleva y otro no? Uno lleva, esa es la diferencia. Que uno se llama despeinada y otro se llama concha. Concha la despeinada. Concha la despeinada. Oye, no voy a ver a alguien decir así. No. Pero vamos a dar un poquito de tamaño. A ver, espera. Poquito de tamaño mío. Para eso ya probó un poquito. Bueno, aquí viene por qué se llaman despeinadas. Agarramos un poquito y... Adriana Medina nos dice, hola chicos, gusto en saludarlos. Besos para el chef Joshua. Saludos, Adri. Ah, nomás besos para el chef, claro, Joshua. Claro, gracias, mi amor. Ok, Adri, está bien. Nomás porque veas cómo me quiere. Y entonces encima llevan los huesitos, chef. Así es. Velázquez dice, me encantan estos cursos de artes, pero
Mi parte favorita es la voz. Muchas gracias, Miriam. ¿Mi voz o la de voz de...? Sí, la tuya. Mi voz, sí. Mamayona dice, yo te mando muchos abrazos, Miguel, para que no te sientas triste, porque a ti no te mandan besos. A Josué ya no le vamos a decir nada porque se emociona. ¿Sí te emocionas, Che? Pues tú qué crees. Pues me gusta mucho esta idea de pan de muerto con esa arma. Es que tiene que quedar como una galletita, ¿eh? Te diste cuenta, no lleva mucha levadura. Sí, no. Muy poquita levadura. No sube tanto. No sube, de hecho no. Llega a subir un poquito dentro del horno. Esa pastita le va a dar el sabor. Sí, claro, es como si fuera una concha. Maritza Maribel, sí llegaste tarde. Hoy sí, Maritza, te puedo decir no que llegaste a tiempo, porque sí llegaste tardecito. Ya casi acaba el checo. Pero no te preocupes, el video se queda grabado. Sí, ella ya sabe que siempre se queda grabado. Sí, ya puedes ver las veces que quieras. Esto también lo dejas un rato antes de meterlo, check. Unos 10 minutos máximo. Es nada más que afloje. ¿Qué pasa si lo dejan más tiempo? Se hace como un bizcocho, como si fuera una concha. Como y no sabría feo, pero no es. Exactamente, esa no es la original. Espérame tantito. Ahora sí, se lo al horno. Ya saben que a él no le gusta que lo acompañen. Eso se ríen de mí. Ah, ¿quién cheque me ríe de mí? Sí. No. Todos somos muy bien portados aquí. ¿Por qué? Les damos chance que se afinen. Claudia dice que interesantes productos. Te dijeron producto, chica. Sí, producto. Miriam, qué bueno, Miriam, sí, ese pan de muerto queda buenísimo, para que estén al pendiente. Acuérdense, estreno 12 del día, YouTube, este sábado. Bueno. Y así quedan. Así queda. Están mis bolletes coloradas o tomates, no sé cómo lo conozcan. Y la despeinada. La despeinada, eso es lo que les digo, queda como una galleta. Sí, no esperen a que se vea como una concha o un pan de muerto, porque no es así, lleva un poquito de levadura, no lleva el huevo completo, por lo tanto no tiene la misma fuerza. Uy, esto se ve muy bueno, chef. Son muy ricos, creo. Qué rico, chef. Pues ya vieron, ya quedó en los bolletes y la despeinada. Pues así es, amigos, espero que les haya gustado, y ahora sí fue todo a mano para que no haya pretexto que digas que no tengo la batidora, no lo puedo hacer, así poquito, fue medio kilo, la receta se les va a dar completa, de a kilo, yo lo que revolví fue medio kilo nada más, o sea, ustedes también pueden hacer un poquito, el tamaño ya depende de ustedes, yo pesé de 90 gramos, ¿sí fue de 90, Miguel? 80. Ah, 80 el bollete, y de 60... la despeinada. Se llama despeinada porque, como ya vieron cómo va la pastita, pero esto es algo tradicional de esta temporada, por eso lleva los besitos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, no se les olvide compartir y darle like a la página, y nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde con un curso de pan de muerto oaxaqueño. Súper interesante que va a estar. Recuerden que la receta de este curso, el jueves de la semana entrante, la vamos a publicar. Y muchísimas gracias, chef, y muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, amigos. Bye. Gracias, bye.